Ya. Ahora sí, ya empezamos. Ay, disculpen por llegar un poquito tarde, pero sí estuvo. Se alargó un poquito lo de la grabación con Barkey, pero creo que vamos a sacar buen contenido, chavos. Grabamos ahí un par de videos. Obviamente no voy a decir cuáles son, qué juegos jugamos, pero solamente puedo decir que son dos joyas muy chingonas de Super Nintendo. Espero que les guste. Y me dijo Tierra que van a salir la próxima semana, entonces ahí para que estén atentos. Obviamente nomás van a salir primero para Patreon, entonces si quieren verlos, suscríbanse ahí al Patreon de ellos. Pero bueno, vamos a... Que ya empezó el torneo, vea, yo ni cuenta. Si es que lo puse el torneo a las 9 y aún así llegué un poquito tarde. Me conecto. Uno de los juegos que grabé en Barcade es, uno lo propuse yo, el otro lo propuso Lex, entonces van a ver, estuvo suave. Torneos. Aquí está el mío. Ok, participar. Según esto, abrí el torneo hasta las 12. Entonces, toda la gente que no pueda participar ahorita puede participar de aquí hasta las 12. Ya a partir de las 12 ya se acaba y ya la clasificación se cierra. ¿No se escucha? Ah, es error tuyo. No me asustes, Chus, ¿qué pasó? ¿Quién está jugando? A ver. Ahí digan en el chat quién está y quién ya está participando en el torneo. También dejé ahí el código del torneo para los que quieran entrar. Está en la parte inferior derecha del stream. Ahí lo voy a dejar permanente para que los que quieran entrar puedan verlo. Siempre se me olvidaba ponerlo, pero ya se lo puse. Con Fer, Javier y demás. ¿Están en grupo lleno o son poquitos todavía? Porque luego en los torneos se abren diferentes grupos. Sí le puse esta ocasión que cada cuatro pistas nos cambiara de grupo. Si alguien ve al famoso Mike, mándele saludos. Mira, dos Yoshis y un Baby Bowser. ¿Qué onda, Tsuki Hase? ¿Cómo andas? ¿Estás jugando a Hat in Time? Qué chido, ese juego me gustó mucho, a Hat in Time. Justo hablamos de a Hat in Time hace unos 3-4 episodios en ScoreBG. Me gustó mucho, es una muy buena mezcla como entre Mario Sunshine con Wind Waker, con Banjo Kazooie. Está padre. Son pocos aún. Anda solo. Qué raro, no entiendo muy bien exactamente cómo funciona, cómo clasifica Nintendo los grupos, pero supongo que para cada torneo hace unos 2-3 grupos y después los va rotando. Bien, entonces vamos a ver cómo nos va. Desde la vez pasada no he jugado nada de Mario Kart, entonces ando un poquito oxidado. ¿Cuál estará bueno? Es que es Senda Arcoiris, güey. Mira, aquí somos 2, 4, 6. Allá con ustedes, ¿cuántos son? Todos elegimos el mismo. Mira, puro mex ahora. Puro mexicano. Chingados Facebook, ahorita no me estés chingando, güey.
Ay, cabrón. ¿Alguien ha visto al famosísimo Mike? Ahorita quito el Facebook, no le hagan caso a esos amigos. Se me quedó abierto el Facebook, ahorita lo... No creo que no quede tan mal. Es que no me chingan, tercerito. Not bad. Ghost Recon Wildlands, sí está chido, es el de los narcos, ¿no? Ese juego. Dejen, cierro Facebook, me caga Facebook. Sáquese. Uy, lo peor es que es Artemio, pero perdón Artemio, te tengo que... Haces mucho ruido, ¿no? Ah, tengo que elegir. Animal Crossing, me gusta la pista de Animal Crossing. 2, 4, 6, 7, somos 7. En el otro grupo, ¿cuántos son, más o menos? O todos estamos en este grupo. Ya no sé. Está cagadísimo jugarlo en cooperativo, trae campaña y está de huevos. Órale, campaña cooperativo, eso ya no se ve tan seguido. Gameplay de 4. Ese tipo de juegos sí me gustan, pero no son como mi preferido, la verdad. Si me regalan el juego, con gusto lo jugamos. Pero ahorita tengo otras prioridades para mi bar. Tampoco es como que sea mucho, ¿no? ¡Ay, este cabrón! ¿Saben qué es lo más cagado? Que como el torneo es semanal, la semana pasada no estoy seguro si alguien entró al torneo. Digo, no hice stream ni nada, pero en teoría el que quiso entrar al torneo pudo haber entrado la semana pasada y ganado. Siempre me roba pura mierda, güey. Es para que quede un plátano. Ay, no, eso no se escuchó bien, pero... Lo bueno es que creo que Daniel no está acá, entonces hoy no habrá no context, Adrián. Ah, mira, si te agarras el globo, se está listo, no sabía. No, puta madre, me caga que el... Que el caparazón absolutamente pega aunque vayas insolente. No, no es esa madriza de caparazón, güey. Qué cerrada, güey. No. Ay, apenas, güey. Lupe. Ah, si andas acá, Daniel, vas a ver. Creí que no estabas acá.
te lo regalo, nos aventamos un stream cop. De ¿en qué lo estás jugando, gringo? Sí está aquí en el mic. 2, 4, 6. Esos días cuando se preocupan por las frases del tri. En Steam. Pues primero déjame ver si mi compu lo corre. Yo creo que sí, pero. Pero mejor regálame una. Mejor regálame una suscripción nivel 3, güey. Te lo agradecería más. Para que tengas tu alacrán dorado. ¿Qué onda, Elastic? ¿Qué onda a todos los que andan entrando y no los he saludado? Ay, disculpen. Antes del torneo con Yoshi. Yo sí traigo al Yoshi del Conker. Mismo color. Solo que este no se muera a los 8 minutos, güey. Puta madre, güey. Yo sí me desacostumbro un poquito de que aquí son dos ítems y en el otro es uno. Y como el último que jugamos fue el de Wii U, yo sí me saca de pedo que puedas traer dos ítems y yo, ah, cabrón, no sé si es cierto. No, quítate. Que turbo el otro. ¿Cómo te la pasaste con los de Barcade? Muy bien, mi estimado. Sí, grabamos lo que les decía es que grabamos un par de videos. Ahí con el ex también ahí andaba. Se puso bueno, salen la siguiente semana esos videos, al parecer. Pero se conoce más a Asher, es muy buena onda. Sí, yo lo conozco. Él fue el que me contrató para todo mix, tú dirás. Sí, es muy buena onda, a mí me cae bien. ¿Qué onda, Sibu? ¿Cómo andas? Hello, hello. Uy, ese de la barba es acaso Chus. Ah, es que ya me cambiaron de grupo, mira, aquí ya somos más. Sí, cierto, cada cuatro pistas cambiamos de grupo. Tiene usted mucha razón. Sí, ahí está el Chus. Está Daniel. El Draco. ¿Alguien ha visto al Mike? Creo que Mike no está hoy, va. Digo, para tener una oportunidad de ganar, porque ese dulce está muy cabrón. Teoría, no siempre.
A veces aunque vayas enunciado te dan... Te dan un pinche caparazón pedo. Mira, este Yoshi, seguro es Daniel. Con el Yoshi. Y sí, es. Mira, se trae la bandera de él. ¡A la madre! Pinche bomba, creí que iba a valer verga. Ya valió cabrón, pinche bomba. Sexto. Vientos. No lo invoquen, puede llegar sorpresivamente. Sí, es lo más cabrón. Y como ya me sigue en Twitter el Mike, entonces es probable que sí se entere del torneo. ¿Fue gameplay comentado con Barkade o salió tu rostro? No, es comentado, gameplay comentado, como los que hacen con Lex. ¿Viste un Wii U en una tienda de empeño? ¿Cuánto varo sería un buen precio? Pues unos 3,000 pesos, yo creo, ¿no? La verdad no sé. Sí, yo creo que 3,000. 3,000 pesos yo creo es un buen precio. Digo, dependiendo en qué condiciones esté también. Si está muy jodido, no manches, no. Te bucaquearon. Chale, qué mal pedo. Terminaste en octavo. Ni a Dillion Harper. Y luego, ¿qué es eso de que Dillion Harper parece Yuya, güey? Qué pedo. Qué miedo, güey. Ahí está el Sinue, mira. Rifándose. $2,500 a $3,000. Ya mañana vas a ver Infinity War, qué bueno. Aunque seguro ya te spoileaste todo, pues ya en redes sociales ya todo el mundo spoileó. ¿Qué película te toca ver este fin? No sé, creo que este fin no voy a ir al cine. Ya voy muy poco al cine. Antes sí iba a todos los fines, pero ya no voy tan seguido porque sí está bien pinches caro el cine. Sí, ese de Tokyo Mirage solo es de Wii U. Digo, a mí no me late mucho ese género, pero está cagado, hay gente que sí le gusta. Para entrarle luego a la reta. Sí. Sí, acá en... hacemos retas de... hacemos retas en Wii U y en Switch. Es lo bueno. Pero ya la versión de Switch sí la teníamos un poquito descuidada. La última vez que jugamos fue una semana en que jugamos retas de Mario Kart en Wii U y luego el viernes jugamos Smash. Que también ya hace falta unas retillas ahí de Smash. En tu grupo hay uno usando giroscopio, eso sí es extraño. ¿Te avientas palomitas y refrescos? No, no manches, ya con la pura entrada ya duele el codo y ir al cine, está cabrón. Es que acá en la Ciudad de México es muy caro ir al cine. La entrada te cuesta como 90 pesos. Yo me acuerdo que en Durango costaba como 30 pesos. ¿Ya te cambiaron de grupo? Sí, cada cierto número de pistas cambian de grupo.
No, eso de las palomitas y los refrescos, yo sí aplico la de llevar cosas escondidas, porque neta, aunque los compres en combo, sí te sale una pinche lana. Lo único que sí, de repente sí compro ahí, pues son nachos, pero dependiendo de qué cine. Me gustan mucho los nachos de Cinépolis, son muy buenos. Los de Cinemex están piterones. Guadalajara es caro, dependiendo de cuál vayas. Sí, yo también el tiempo que viví en Guadalajara era medianamente caro. Pero eso ya tiene como 4 años, entonces seguro ya es más caro. Y lo padre de Guadalajara es que... Ay, güey. Sí había mucho Cinépolis. Aquí en el DF hay muchos lugares donde solo hay Cinemex y eso está muy de la verga. Puta madre. ¿Por qué voy en tercero? Nomás somos 3, güey. ¿Qué pedo? Está en un grupo muy grande. ¿Qué pedo? Sí, aquí en el DF solo en ciertas zonas hay puro Cinépolis y hay otras en las que es puro Cinemex. Pero de hecho hay más Cinemex en el DF. A mí Cinemex, no todos los Cinemex me gustan porque hay unos que están todos pulqueados. Ya están todos madreados, pinches asientos ya... Ya se les sale todo y ni siquiera ya... Están todos rotos, ya ni se les ve el número, güey, o sea, no están mal. Pero bien que cobran sus pinches 90 pesos, güey, eso se la pasan de verga, güey. Y hay otros sí admito que también hay unos Cinemex que se los tienen bien cuidados, pero en general el servicio de Cinemex me ha tocado muy mal, güey. Una vez fui a un Cinemex y luego ya no había salsa catsup para las pinches nachos, güey. Y luego le digo al güey que atiende ahí, oye, ya no hay salsa, güey. Y lo único que hizo el cabrón, güey, o sea, fue así y le echó básicamente un pinche vaso con agua para adulterarla, güey, que saliera más pinche catsup, jodida, güey. Y dice, sí, ahí está más catsup, nomás púchale. Y, güey, le echaste agua, no mames, güey. Pinche marranada, güey. ¿Qué onda, Eddie? La última vez que jugamos en Switch fue cuando salió God of War. Sí, cierto. Mira, nomás somos 2, qué cagado. Espero poderme ver un torneo. Sí, Eddie, el torneo está abierto hasta las 12. Hoy sí lo dejé abierto más tiempo. El torneo, maldita sea. No, no metan eso las frases. No, seguro sí lo van a meter, chingados. Cinemex está bien pitero, pinches pantallas mal calibradas. Sí, está feo Cinemex. El pedo es que de Cinemex es que te cobran como si fuera la gran mamada. Y también. ¿Qué tan difícil es encontrar películas en idioma original? No, es súper sencillo. Acá, al menos en el DF, es muy, muy fácil. En provincia de sí prefieren prefieren ponerlas en español. Pero eso es porque hacen estudios socioeconómicos cuando van a poner cines. Y pues aunque se escuche muy culero, pero básicamente lo que hacen es medir qué tanta gente está jodida, o sea, que no sabe inglés. Y obviamente si hay más gente que no sabe inglés, van a poner las películas en español, porque la gente que no sabe inglés no va a ver una película que está en inglés. Pero lo bueno de acá en el DF es que la mayoría de los cines, como son muy grandes, o sea, son complejos de 20 salas y mamás así. Entonces encuentras opciones de todo tipo, en inglés, en español, en 3D, en 4D, o sea, afortunadamente en ese sentido sí el DF está chido. Y aunque sea Cinemex, ahí sí no hay tanto pedo en cuanto a idioma. Nomás el servicio está culero y en algunas pantallas, como dice ahí el Chuzi, está o descalibrado, el sonido suena culero. Y eso que yo no soy tan exigente en el sonido, pero hay unos que sí se escucha todo roto el sonido.
Entonces por eso justo el Artemio dice que le cabe ir al cine porque siempre encuentra detalles. Como él se dedica a hacer cosas de video y sonido, pues imagínense cuando está algo descalibrado, lo nota en chinga. Y siempre le encuentra detalles y dice que le cabe. Chingados, estoy cerca, pero a mí me dan puros pinches culeros, güey. No mames, ¿por qué nomás somos dos en un grupo, güey? Eso no tiene sentido, güey. Pinche Nintendo, organiza bien tus juegos, cabrón. Ni siquiera acabé la carrera, güey. Lo único que bueno, que tiene bueno, esta sección ha sido patrocinada por Cinépolis. Ojalá esta sección haya sido patrocinada por Cinépolis. Me daría mucho gusto. ¿Puedes pistear en Cinemex? No tenía idea de eso. Digo, no es que a mí me guste pistear, la verdad. No tomo, pero no sabía que podías hacer eso. De hecho, es más difícil encontrar las dobladas. Depende del tipo de película. Obviamente, si es una película para niños, la vas a encontrar con doblaje en todos lados. Pero si es una película más de nicho, sí es más difícil encontrarlas en español. La gente se siente ofendida si no está en español. Es mentalidad de gente muy tradicionalista, Yo ya viví en Durango, viví en Torreón y viví en Guadalajara. Y la mentalidad de las personas, en al menos en esos lugares, sí es muy de... pues cómo lo diré, pues sí es muy... pues muy de rancho, güey. Es que escucha culero, pero pues es que es eso, güey. O sea... no, creo que no hay otra manera de decirlo, güey. Pero pues también por eso uno vive de ahí. Que era algo, justo algo que me caía un poquito mal de Guadalajara. Digo, Guadalajara tiene cosas muy chidas, la verdad, pero yo sentía que Guadalajara era como un DF, pero con mentalidad de provincia, güey. Entonces... también había cosas que la gente como que no concebía, güey, así de... como que la gente no concebía que podías trabajar desde casa y cosas así. Y fíjate, yo vivía en Guadalajara cuando ni siquiera había Uber, entonces no había como mucha manera de moverte fácil si no tenías coche. Y para la gente se le hacía como inconcebible, güey, que hubiera algo como Uber. Pero bien que al final accedieron, digo, al final ya hubo Uber en Guadalajara, pero... pues la gente le tenía mucho miedo a Uber, güey. Como que no se imaginaban que te... entonces son ese tipo de mentalidades las que luego dices, puta. Pero aún así, sí hice buenos amigos hoy en Guadalajara. Más que ya tiene mucho que no iba. Y estuvo bueno, güey. Nomás que sí hacía un calor de la mega chingada en Guadalajara, eso sí lo tengo que admitir. Hace mucho calor ahí. Y te lo dice alguien que viene de una ciudad calurosa como Durango, pero... pero creo que Guadalajara era peor por la contaminación. O sea, sí calaba más el calor, sí sentías que te quemaba más chingada. No sé ahorita cómo esté la verdad. No mames, iba a ganar, cabrón.
Pinche Eddie, güey, vas a ver. Ya que nos cobran para que no falle esta madre. ¿Anda fallando otra vez? ¿Qué onda, Agustuya? ¿Cómo andas? ¿Es divertido este canal si lo sigo? Sí, dale, dale follow. Te invito. Ya verás, verás, está, es padre. Nos la pasamos bien a gusto. Guadalajara es gente mocha landia. Pues sí, un poco. No, pues. Bueno, yo la gente que conocí no. Todavía tiene una mentalidad un poquito tradicionalista, pero. Pero la verdad es que Guadalajara sí tiene cosas padres, nomás sí. Ya cuando llegas al DF, pues sí, sí notas el cambio, ¿no? La verdad. Nomás que el DF sí es mucho más caro para vivir, es lo único malo. Sí tienes más cosas a la mano y más accesibilidad para muchas cosas, pero. Pero puta, güey, neta, vivir en el DF está cabrón. O sea, neta, nomás yo por ejemplo, pues, estoy casado y pues nos dividimos los gastos, ¿no? Pero. O sea, vivir en el DF es casi imposible si no vives con alguien más, con un roomie, con tu pareja, con alguien, güey, ¿sabes? Digo, afortunada la gente que tiene casa aquí en el DF y no tiene que pagar renta, pero pagar renta en el DF es carísimo. Y te digo de cualquier zona, ni siquiera me estoy yendo muy fino ni nada, o sea, incluso zonas X, por así decirlo. Te cuesta una la nota, o sea, neta el DF sí está cabrón. Pero, sí, en efecto hay más oportunidades de trabajo, al menos en ciertas áreas sí es mucho más fácil encontrar trabajo acá. Porque muchas compañías, pues sus headquarters están acá, entonces pues, es más fácil. Digo, yo no soy el mejor ejemplo porque estoy desempleado, pero. Pero cuando vine al DF realmente no me costó mucho trabajo conseguir trabajo. Cosa que en provincia sí batallé un poquito para conseguir trabajo. Pero todo depende del área en la que quieras trabajar. O sea, realmente no es que en provincia no haya chamba, es que es otro tipo de chambas quizás. O quizás no es la chamba que tú buscas allá. O viceversa también. Puede llegar a pasar, si me ha pasado. Mira, voy en primero, así que no me agüito. Eso decía la vez pasada, así que ya no voy a decir nada porque el karma me carga la chingada. Mira, ese pinche caparazón. ¿Qué me va a alcanzar, cabrón? Hablando de Donkey Kong, aquí está justo este escenario. Según yo, este escenario está basado en Donkey Kong Country Returns. Ah, qué pendejo, güey. Donkey Kong Country Returns, según yo. Por el santuario ese de la bananota, sin albur. Es el horno de Occidente, sí, hace mucho calor en Guadalajara. Estaba cabrón. En Guadalajara tienen las cuatro estaciones en un solo día, como en CDMX. Sí, me tocó que en Guadalajara de repente un calorzote y luego llovía un chingo y se inundaba todo bien culero en Guadalajara. Ahí sí tienen muchos problemas con eso. Siempre que grabaste algo con Lex en Barcade, sí, hoy grabamos un par de videos ahí en Barcade con Lex. Un juego lo propuse yo y el otro lo propuso Lex, entonces estuvo bueno, pero yo estuve en los dos videos, entonces se puso buena la plática. Ahí también con Asher y con Tierra. El Folky no estaba, andaba en otro lado. ¿Cuál elijo este? Pero estuvo bueno, van a salir la siguiente semana esos videos. O si no, al menos uno sí, y obviamente nomás para Patreon los primeros, entonces si quieren verlos, sí,
cooperen ahí, aunque sea con un dolarcillo, para que los puedan ver. Si pueden con más, mejor, ¿verdad? Claro. Tengo un juego que sacar la secretaría del DF para poder relajar un poco los costos. Sí, es que el pedo del DF es que todo está centralizado acá, o sea, lo más cabrón está aquí en el DF, y es un cachitito así de tierra, o sea, es nada. Pero todo está acá, entonces sí hay que yo opino que hay que descentralizar, porque si de güey, México tiene un chingo de territorio vacío, güey, no hay nada y donde podrías construir un chingo de cosas. Pero pues no todo lo quieren tener aquí, güey, no mames. Sí, ya estoy ahí con ustedes. Tú no tienes cameo de grupo, nomás éramos dos, qué pedo. ¿Tierra vive en la oficina? No, Tierra vive... De hecho, curiosamente, Tierra vive bastante cerca de donde yo vivo. Porque siempre que regresamos de Sport, de casa de Antonio, Tierra y yo nos regresamos juntos en un Uber. Pero no nos besamos, no soy yo. Pero no, Tierra no, su casa no está en Barco. Sí se la pasa ahí, pero no vive ahí. ¿Cuándo otra en Wii U? Yo creo que la siguiente semana. Pues la siguiente semana hacemos torneo de Mario Kart y también de Smash. Sí se me antojan las retas de Smash otra vez. Ay, cabrón. Tercero nada más. En Sinaloa los salarios son muy bajos. Pues no creas, en muchas partes de la República, en provincias sí es muy bajo los salarios, es lo malo. También en Durango son bajísimos los salarios. Yo también por eso me tuve que salir de ahí, o sea. Digo, a pesar de que pues sí tengo casa allá y todo por parte de mis papás, pero la verdad es que independizarse pues no conviene porque los salarios son bajísimos y casi no hay chamba. Lo malo de provincia es que si quieres como prosperar, solo hay de dos. Uno es poner un negocio de comida callejera. Miro, no es lo que debes de hacer, pero pues, la mayoría de esos puestos le dan una mordida a los polis para hacerse mensos, que no les digan nada y no pagar impuestos. Y si tienes éxito con ese puesto, ya lo hiciste. Porque comida es algo que, al menos por ejemplo en Durango, solo saben hacer dos cosas, que es comer y pistear. O al menos esa era mi percepción, ¿no? Entonces, si la comida era algo vital y como no hay muchos lugares a dónde ir, si pega tu negocio de comida callejera ya lo hiciste. Y la otra es trabajar para el gobierno, que obviamente la mayoría de provincia está gobernado por el PRI. Entonces es trabajar para el PRI y primero de achichincle de algún politiquillo, ¿no? Entonces y que te humillen y que te traten muy mal y de chingada y saber si subes de puesto, ¿no? Porque al final de cuentas en provincia la gente que tiene dinero es la que trabaja para el gobierno. Porque además todo está coludido con el gobierno. O sea, está muy de la chingada ese tipo de situaciones. O sea, neta está muy de la chingada. Todo está coludido ahí. Y toda la corrupción, culera. Todas las tranzas que ves y no se puede hacer nada porque pinche gobierno, güey. ¿Quién les va a hacer algo, güey? Es un pedo, güey. Neta, país. Digo, el México como país sí tiene muchos problemas. Tiene cosas muy chidas, pero ese tipo de cosas, y sobre todo la corrupción, a mí sí me emputa un chingo, güey. O sea, tanto talento y tantos recursos desaprovechados. Lo que me emputa. Acá luego en el DF luego me toca ver, no sé, vas al centro de la ciudad
no sé, ahí por ejemplo, vas por Bellas Artes, ¿no? Y te encuentras así a gente bien talentosa o músicos bien talentosos en la calle, nadie los pela y no hay apoyo por parte del gobierno para ese tipo de personas. O sea, no se abren programas ni cosas para que estudien o los contraten en algún lugar, o sea, está la chingada. El gobierno no apoya ni nada. Todo se lo roban. Ah, bueno, y obviamente otra solución a la tercera solución es obviamente trabajar con el narco, pero obviamente eso no es recomendable en lo más mínimo. Así que por favor no hagan ese tipo de cosas. Trabajar en gobierno es una chinga. Sí. Sí sé que pagan bien, pero sí es una putiza y te traen como su pendejo, entonces mejor no lo recomiendo. Yo conozco muchas personas que trabajan en gobierno y se la pasan terrible. Todo atascado y lleno las ciudades principales y el resto del país solo. Sí, es lo que me emputa, ¿sabes? O sea, ¿cuánto terreno virgen hay en el país? Y desaprovechadísimo, güey. Todo lo quieren hacer aquí en el DF, eso me emputa, güey. Es muy bonito y sin tanta contaminación por lo mismo. Sí, digo, hay muchas ciudades que están súper limpias y todo. De nada te sirve tener cielo limpio si te vas a morir de hambre, ¿no? O sea, ese es el problema. Siempre se me olvida que esta Rainbow Road está bien culera, güey. Creo que es la Rainbow Road más culera de todas, güey. Y eso me da mucha tristeza. Digo, lo bueno es que que tienes las otras Rainbow Roads, pero esta siempre se me ha hecho bien culera, güey. Porque además es como un satélite gigante, güey. O sea, esto ya ni es Rainbow Road, güey. Aunque ya vi hace poco que ya regresó Nerco, ¿no? Creo que habían estado antes unos meses. Pero sí vi que la Kira ya andaba de nuevo en las miradas con Nerco. De repente me lo aviento el programa. Ay, güey. No me lo cambien. Voy en segundo, no me la creo, pero no caerme. No te caigas, cabrón. Bien. Cuídate, gringo. ¿Ganó tu esposa? Anda jugando tu esposa, no sabía. Qué cool. ¿De turismo que hay en Durango? Nada. En resumen, nada. Hay mucho turismo de... ¿cómo se llama? De ir a la sierra y cosas así, pero en las ciudades casi no hay nada que ver. Hay uno que otro museo,
El centro es muy colonial y es bonito, pero de ahí en fuera casi no hay nada. Más bien ese turismo de aventura que le dicen. De ir a hacer rappel, escalar y cosas así, a hacer campamentos en la sierra y madres así. A los extranjeros les gusta mucho eso. Por eso hay que votar por AMLO. Yo ni sé por quién chingados voy a votar, güey. Todos están de la verga, güey. Hablando un poco de política, sí, Lex, ¿qué onda, Lex? Me ando quejando de la corrupción en el país, ¿cómo ves? Hoy ando muy político, güey. Me deprimí en mi tierra. No, pues básicamente de la situación un poquito del país y de las ciudades en las que me ha tocado vivir. Y pues sí, y de que la neta ahora, yo neta si te soy sincero, no tengo ni puta idea de por quién voy a votar, güey. La neta no sé, güey, o sea, todos se me hacen de la chingada, güey. Todos tienen cola que le pisen, entonces puta. Como cada 6 pinches años, güey, vamos a tener que votar por el menos jodido, güey. O sea, no mames. Seríamos mejor con Voldemort. Pues en una de esas, caray, ¿eh? No lo dudes. Ah, sí, es que estábamos hablando de cines. Yo me estaba quejando de Cinemex. Y luego pasamos a provincia. En provincia, es que les decía que en provincia es mucho más barato ir al cine. Cuesta como 30 o 40 pesos. Y aquí en el DF cuesta como 90 pesos. Pero me quejaba de Cinemex, que está piterón y te lo cobran como servicio de primera. 90 pesos por tu servicio culero. Y digo, aún así sigue siendo más barato que ir al cine en Estados Unidos. Ir al cine en Estados Unidos te sale como en $15. Es carísimo ir al cine en Estados Unidos. Digo, obviamente el salario mínimo es de $10 la hora, lo cual también es un poco distinto, pues. Pero sí, en Estados Unidos todo es más caro. Y y sí, ya después anduve de quejumbroso ahí con la situación del país, güey. Bien tristeza. Pam, 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 pam. Michael Jackson, güey. No mames, chingado. La comida mexicana es sabrosísima. Eso sí. Si algo le reconozco a México es la comida, ahí sí, mis respetos, está muy cabrona. Ninguno que vaya a dar pena ajena, pues te diré, ¿eh? Pues te diré. Pero sí, al que tenemos ahorita sí está súper imbécil. Alacrán político. Cinépolis 70, Cinemex 30, güey. Cinemex 30, güey, acá te lo dejan caer en 90 pesos, pinches culeros. Pinche Cinemex, güey. Y estoy seguro que Cinemex sabe que su servicio está culero y aún así te lo cobran carísimo, güey. Voy a cenar. Provechito, Javier. Alacrán político, güey. El de por mi casa anda en 25 la entrada. Oh, 25 pesos, güey, no mames. Así yo seguiría más seguido al cine. En Guadalajara también. Sí, lo que les decía Alex es que yo viví un tiempo en Guadalajara. Y ya les comentaba lo bueno y lo malo de Guadalajara, pero sí, sí extraño un poquito. Lo que extraño mucho de Guadalajara es el tejuino. Eso sí, me encantaba esa madre. Ahí sí, mis respetos para el tejuino.
Y ese no lo venden acá, es lo malo. Acá son más de tepache, güey. Jultes. Qué chido, Lex, que cueste 30 pesos. Tú deberías aprovechar y ir más seguido al cine. No, acá en todo el DF, en lo que es Ciudad de México, no Estado de México, en todo lo que es este Ciudad de México, no baja de 80 pesos el boleto. Que te digo, no está mal comparado con Estados Unidos, aún así. Sí, es más del doble que en otros lados. O sea, si en otros lados te cuesta 30 pesos, no manches. No, yo iría a tu casa todos los días y costara 25 pesos. En Bolivia está 45 pesos. Pues 45 pesos yo creo todavía es aceptable, ¿no? O sea, sí, ya no te la piensas tanto. Tabasco 60-70. Ay, güey, 70 pesos. Sí, está cabrón, güey. No mames, me rebasó al final, cabrón. ¿Por qué en mi Switch tu Yoshi de color negro y en el stream aparece de color azul? Puedes cambiar el color del personaje. A la hora de que lo eliges, puedes cambiarlo. Yo lo traigo... Bueno, es que dice azul, pero en realidad yo lo veo morado. No sé si soy daltónico o tengo un problema de la vista, pero según yo traigo el morado. Samsung va a poner unas salas con pantallas AMOLED. Órale, eso está muy, muy cerdo, güey. Esa fue mi esposa con bala. No, pues... Sí me pisó. ¿Qué pedo con Lex y sus rimas, güey? Hoy Lex anda inspirado, güey. Esto de ir al cine, digo, por eso ya no, yo casi no voy al cine, y la verdad es que a veces cuando voy, sí depende de la película, y sé que es una película chingona y que sí quiero disfrutar así bien, a veces sí pago el VIP, porque por ejemplo Infinity War, que sabes que dura un chingo la película y que va a haber un chingo de gente, y probablemente un chingo de gente se esté o riendo o hablando un chingo o lo que tú quieras. La verdad es que ahí es cuando yo recomiendo el VIP, porque si te además de que te sirve como filtro para que no haya tantas personas en la sala, digo, obviamente estás más cómodo y todo. Entonces yo no pido comida ni nada, pero la verdad es que sí, la diferencia sí está chida. Lo malo del VIP es que sí está muy caro, güey. Sí es como el doble, entonces sí te la piensas. Pero yo como casi ya no voy tanto al cine,
Entonces, creo que las últimas que vi fue Infinity War y... ¿Otra vez viste? Y ni me acuerdo qué fui a ver antes de Infinity War. Pero sí, Infinity War, por ejemplo, sí me la aventé en VIP porque ya sabía que duraba un chingo. Ya sabía que iba a haber un chingo de gente, entonces cuando hay un chingo de gente, siempre es... O risas así fuertísimas que nomás distraen o simplemente hay gente que pues se ríe culero, güey, se caga el oído, güey. Ni modo, hay que admitirlo, hay gente que se ríe horrible, güey. Entonces escuchar esas carcajadas 2 horas seguidas está teniendo. Y sobre todo Infinity War que sí tiene mucho de comedia, ¿eh? Yo creía que no, pero sí, Infinity War tiene mucho de comedia. Y luego siempre están las personas que están hable y hable y hable. O el listillo que le está explicando todo el lore de Avengers a la otra persona. Y así de, güey, ya. Wey. Tuviste 10 años para explicarle todo, ¿no? Así como, güey, ya tienes que venir preparado. Además de que no van niños, sí, sobre todo eso. Sí, en el VIP es rarísimo ver a niños. Digo, me imagino que es por el precio, o sea, no vas a pagar eso. Si apenas lo paga uno para uno mismo. Infinity War estaba agotado en VIP. Sí, yo lo tuve que comprar unos días antes para poder tener acceso al VIP en Infinity War. Han de pensar que es atracción porque parece que van más bien como a la sala y nunca se callan. Fíjate que yo a las VIP que he ido... Muy a gusto, ¿eh? Y ahí sí, tanto en Cinépolis como en Cinemex, sí, los VIP... He tenido buenas experiencias. No me ha tocado... Sí he escuchado y sí me han dicho que en algunas VIP sí tienes mala suerte y te toca gente que no le para la boca. O lo que a mucha gente no le gusta de los VIP es que pasan muy seguido los meseros enfrente y eso es todo. Y sí tienen razón, pero es nada más al principio. O si te toca gente que no pide ni madres, ya le hiciste. Pero generalmente la gente sí pide comida en el VIP. Pero yo en general he tenido buenas experiencias. Y yo ahí sí, la verdad, lo que yo hago en el VIP y pues la neta me vale madre y obviamente no tendría que hacer, pero... Sí, yo digo... A ver, ya pagué un chingo, güey. O sea, ya a la chingada, güey. Entonces me quito los zapatos. Me recuesto en el silloncito. Y a toda madre, como si estuviera casi en la cama, güey. Porque digo, güey, o sea, neta, el pinche VIP sí está bastante caro. Entonces, digo, bueno, si ya pagué un chingo mínimo, me voy a estar a gusto, ¿no? Pero no, amigos, no se quiten los zapatos en el cine. Sobre todo si es sala normal, porque en salas normales, como estás muy pegado a la otra persona, sí es posible que el olor sí llegue a la otra persona. Pero en las VIP, como están muy separados los asientos, entonces es probable que el olor no le llegue a la otra persona. Yo por eso lo hago. Pero no, amigos, no sean como yo, no imiten mis malos hábitos. O si se van a quitar los zapatos, mínimo échense un talquito ahí en las patas para que no les ruja tan culo. No mames. Voy en décimo, güey. ¿Por qué voy en décimo? Lo único malo de las salas VIP es que
no están diseñadas para los solteros, güey. O sea, casi todas las salas VIP son sillones de pareja. Entonces, si vas de Forever Alone, sí es un poco deprimente. Digo, yo porque antes de tener novia y casarme, sí llegué a ir al VIP, y sí es un poco deprimente ir de Forever Alone a un VIP, pero... Pero bueno, igual te la pasas a gusto. ¿Qué onda, Cajel? ¿Cómo andas? Es peligroso quitarse los zapatos. Una vez me comentó una persona que así empezaron a seducirlo. Ah, caray. No tenía idea de que había gente que le gustaba eso. Supongo que es un fetiche muy extraño. Lo que hago Forever Alone. Sí, yo cuando estaba estudiando la carrera, apliqué el cine de Forever Alone y no me la pasé mal. Creo que mi mejor experiencia en el cine de Forever Alone, pero así Forever Alone, en serio, que no había ni una sola otra persona en el cine, fue cuando volvieron a proyectar todas las películas del Señor de los Anillos en el cine, en Cinépolis. Y yo fui a la última función del último día del Retorno del Rey. No había nadie, güey, en la sala, güey. Fue Retorno del Rey para mí solito en el cine. Uf, la mejor experiencia de mi pinche vida, güey. Y más porque amo esa película, güey. Soy muy fan del Retorno del Rey, entonces, esa ha sido de mis mejores experiencias en el cine. Como Forever Alone, al menos, pues. Pero sí, bueno, hubo una época en la que iba por lo menos 3-4 veces al cine a la semana. Forever Alone, porque tenía un chingo de tiempo libre. Ahorita ya voy, yo creo, una vez cada 2 semanas, si bien me va. Ni siquiera es porque no tenga tiempo, es porque está caro, está carísimo. Por eso ya sé si es una película que... Que depende de la película. Si es una película que realmente no me interesa o puedo esperar a verla después en casita, sí, no tengo pedo en esperarlo y verla después, pero solo voy a las que sí realmente digo, ya, güey, necesito verla ya. Siempre me pego con el pinche letrero, güey. Hasta parece viaducto de la Ciudad de México, de lo bajito que está. Que de insecto, bueno, mientras no sea el último. Ya estoy resignado, ya me conformo con poco, amigos. Las últimas salas que he visto VIP si tienen para solitario. Ah, órale, yo nomás he visto las que tienen para pareja. No sabía que había ediciones para solteros, pero pues qué cool. Lo peor es que eso es muy cierto, Lex. Sí, sí me lo enseñaste, güey.
Pero no es lo que la gente cree. Hago las salas de cine para usted solo. Uy, ojalá fuera así de millonario, mi estimado. Pero la verdad, sí, esa experiencia sí la recuerdo con mucho cariño. Casa Avenida de Obispo. Lo peor es que no sé si eso. Si, no, no, no sé qué significa eso. Si eso es seguido o cada 1000 años. Más bien cada vez que viene el Papa, ¿no? O andan casi a punto de escupir la flema en el cine. Guácala, güey. Esa gente que nomás está escupiendo, güey. ¿Qué pedo, güey? Que ya nomás viene, escuchas el sonido del gargajo y dices, y su pinche madre, güey. Ya nomás rezas para que no te caiga, güey. Y le gustó. Ay, estos chavos. Lo peor es que sí me gustó lo que me enseñó el buen Lex. Sí, sí me gustó. Pero no, no, no es el gusano que ustedes creen, chavos. Ustedes todo lo toman mal. Qué pinche tubo Womp. Cabrón. Cupalín que está bien mamá. Uy, traigo esto. Uy, se lo chingó al tubo de rom. Espérate. No. No, baboso. Ay, no le di una vuelta. Mira, está ahí andaba el tío, tío. Entre enseñar gusanos y que te gusta verla doblada. No, ¿qué pasó, chamo? No. Ahora sí, Lex, nos vemos en Barcade Celebration. Oigan, sí, vayan a Barcade Celebration. Ya pueden comprar los boletos. Ahí también vamos a andar, el buen Lex y yo ahí, en un rincón ahí, para no estorbar. Es normal que me sienta atraído hacia Rosalina. Pues no, 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 no sé de qué manera, pero yo creo que si la consideras una buena waifu, no hay pedo. Además se ve que sí está milfzona, ¿no? Sí, sí trae con queso las quesadillas. Soy un tipo sin gracia ni chiste. Pero ya andaré de metiche. Güey, qué gran rima, güey. No sé si fue adrede, pero qué gran rima, mi estimado Lex. Qué
Exacto, malo si te sintieras atraído por Baby Rosalina, eso sería un poquito perturbador, güey, como diría el pinche Drake, güey. Ahí sí me preocuparía, güey. Pero está bien, si consideras a Rosalina tu waifu, me parece una gran opción de waifu. Pero sí, vayan a los dos años de celebración. Ahí vamos a andar el Lex, el Artemio, el Rollman. Pues todos los que han estado de invitados, tanto en Barclay como en Score, van a estar ahí en... yo creo que el señor Pixel y ellos también, probablemente estén. Mastreta verde y mastreta rojo, pues ya saben los clásicos. Lechuga, me mandar por ahí, yo creo. Nomás sí planeenlo bien porque es en jueves, entonces para que vayan apartando el día, porque a veces entre semanas sí se le complica un poquito a las personas, pero creo que avisaron con mucho tiempo, entonces no hay tanto pedo. Ay, güey, no mames, güey, esa pinche... No voy a llegar. Sí, güey, ya voy en último lugar. Y me parece que va a ser en un lugar bastante céntrico, entonces yo creo que a la mayoría de la gente le va a quedar bastante bien la ubicación. Mastreta verde, sí, son mastreta rojo y mastreta verde, así les dice Artemio a los mastreta, y Rollman también, para no confundirlos. Sí, yo también voy a pedir este autógrafo. Para ti la mejor waifu es Rey de Evangelion. Es una gran waifu. Mis respetos. Qué gran elección de waifu. Yo le voy a pedir autógrafo al Artemio una vez. La otra vez que me lo topé en la primera celebración. Le dije al Artemio. Ah, aquí es el meet and greet con Artemio, y nomás me dio un madrazo en la así me dio un putazo aquí en el brazo. Pero bueno, así nos llevamos. No se apuren. Es que se lo dije porque tenía un chingo de gente ahí pidiéndole foto, entonces dije, ah, no mames, aquí es el meet and greet con Artemio, a huevo, güey. Que sí, que en realidad sí era el meet and greet, pero... pero buen pedo, sin cobrar, así, sin cobrar. Sin pase VIP.
¿quién más va a ir? Pues no sé, supongo que el que Uroboros también va a andar por ahí, obviamente de Barkley pues va a ir todo el mundo, va a ir Asher, Tierra, Folky, Jorjito Díaz yo creo va a estar ahí también, Mastreta Verde, va a estar Lex, va a estar supongo que Tenedor también va a andar por ahí, pero sí, si nos ven por ahí, si van, sí saluden, no mordemos, sí somos buen pedo, aunque no parezca. Ahí me dijeron en el chat que como me van a pedir tantos autógrafos, ya mejor compre un sello de un alacrán y ya con eso firmo. No, yo creo que si me saludan dos personas ya va a ser mucho. Chingados, güey. Ni siquiera cabe la carrera. Si voy a la celebración de Barkley, ¿te tomarás una cerveza conmigo, Lex? Creo que no sé si Lex toma. Lex no lo cree, pero le van a pedir autógrafos. Sí, a huevo, güey. Además ya se hizo bien famoso Lex, ahora que ya es ya es prácticamente parte del crew de Barkley. Simón, Aguro, mi estimado Mar, ahí vamos a andar ahí. Ahí nos tomamos una foto, lo que gustes. Si quieres nudes de Artemio, creo que solo no hay manera, dude. No. Creo que solo en tus sueños podrás imaginar esas fotografías, mi estimado. Sí, me tocó ver cómo grababan las news semanales. Con el buen tierrita. Y con el comentario de fondo de el buen Lex ahí. Siempre con el comentario alburero o cómico. Pero sí, muchachos, la siguiente semana ya, según mi estimado amigo Tierra, salen los videos que grabamos hoy ahí para que los vean. Pero sí, como siempre van a ser exclusivos de Patreon primero, entonces si los quieren ver ya saben. Ahí apoyen a la bandita de Parker. Perfecto. Ay, güey, voy a intentar. Odio esta pista, güey, con toda mi alma, la odio, la detesto. No termina por gustarme esta pinche pista. Si no mal recuerdo, había una medio parecida en Wii que no estaba tan pinche. El diseño de esta pista no me gusta.
se me hace culero. O sea, esta cosa, estas curvas aquí arriba no tienen sentido, güey. ¿Dónde sale? Ya van a empezar con el pack de Artemio. Sí, deja promoción el torneo en Twitter, tienes razón. Gracias por recordarme, mi estimado. Tengo un super chisme, dice Lex. No, Lex, espérate. ¿Qué vas a decir, Lex? Deberías de grabar un detrás de cámaras del evento. Estaría chingón. Sí, lo podría grabar. Ahí tengo una camarilla más o menos buena. Sí podría grabar un detrás de cámaras. ¿Qué onda, Rogelio? ¿Cómo andas? ¿Y andas también en el torneo? ¡Qué cool! Ese Lex ya suelta más leaks que yo en mis buenas épocas. ¿Qué onda? ¿Ya vieron lo de Bloodstain? ¿Qué dijeron de Bloodstain? Hoy explicaron en la grabación a Don Adrián que es una verga. No sé si eso es un leak, mi estimado Lex, pero supongo que es algo bueno, así que gracias. Una precuela con gráficos tipo NES. No mames, va a haber una precuela de Bloodstain con gráficos NES, NESescus. Verga, tengo que ver eso. ¿Hay trailer o algo? Ahorita acabando el torneo lo vemos, oigan. ¿Filtraciones Lex? No, creo que es más bien Lex Leaks. Una precuela con gráficos de 8 bits. Fíjate que eso no le vendría nada mal al juego, ¿eh? Es que sí, la verdad es que Bloodstained sí se ve... Yo los últimos trailers que vi de Bloodstained sí se ve pinchón, güey. Entonces yo creo que lo que quieren hacer es impulsarlo o que la gente hable más de él o que lo califique mejor con este tipo de proyectos. Chécate esto, a ver... A la gran político. Sí, si hay trailer, lo ponemos al... Ay, chingado, si hay trailer. Nada más que acabe el torneo y lo ponemos, porque ahorita no puedo interrumpir el torneo. Chingados, güey, ¿cómo que va a haber una precuela? Y si es muy tipo Castlevania. Porque si es un pedo así como los Castlevania de... De NES me voy a cagar, güey. O sea, me voy a zurrar para adentro. Güey.
Pum, 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 pum. Oigan, díganles a sus compas que todavía tienen chance de entrar al torneo. El torneo está abierto hasta las 12. Si quieren entrar, díganles a sus amigos, familiares y demás. Primo, a la prima, al vecino, a la vecina, al compadre, a la comadre. A la gran político con el senador Lex de invitado. Está desarrollado por ¿quién? Ah, Inti Crates. Órale. Ya quiero ver eso. ¿Qué onda, Jorge? Sí, hay varios grupos de para el torneo. Pero cada cuatro carreras cambiamos de equipo. Te debo una bola por el traspo, sí. Tal cual. Marcos Fer, Julio, Pangon Man, Sinue. Sí. Ay, cabrón.
Me cae mal cuando vas todo inspirado. Y ya nomás te pega una pinche tortuga y ya te quita toda la inspiración y la concentración. Ay, güey, esa pinche tortuga de tío. Creo que no decir concha porque yo sé que si digo concha azul, alguien lo va a tomar como doble sentido, así que diré caparazón o tortuga. Vamos, chinga, también trae un hongo, güey. En primero, si no me vas a ver. No hay manera de que concha no tenga doble sentido, aunque sea la aunque sea la del pan. Es que ese es el problema, güey. Y luego no me acuerdo quién ayer estaba diciendo de que le gustaba sumergir la concha en leche, güey. O sea, güey, no hay manera de que eso no sea albureable, güey. Don Adrián esquivó la concha. Es que por donde lo veas, o sea, no hay manera, güey. Puede que no te gusten los conchazos. Oigan, ¿y qué van a hacer el fin de semana? A ver, cuenten. ¿Van a tirar la huevita o van a hacer algo chingón? ¿O qué van a jugar? Este mundo de hielo todo es felicidad, ¿no? Es Navidad 24/7. Me gusta mucho este mundo, la verdad. Y mira que es de hielo, pero afortunadamente aquí la física del hielo no te afecta, así que no hay pedo. Incluso la nieve tampoco. Creo que por eso me agrada bastante. Voy en primero, no me la puedo creer. Ya, tu madre. Voy, estoy en nada, cabrón. No me pegues, chingada madre, donde me rebasa un güey en este taco.
¿Conocen las panochas? Es un pan. Sí. Son las gorditas de nata. Acá en el DF las conocen así, como gorditas de nata. Pero sí, sí las conozco. En el norte sí son panochas. Por más mal que suene eso, güey, pero así se llaman. Disponible el 4, 24 de mayo para todas las consolas. Uf. Ahorita veo el trailer, güey. Empezar el Xenoblade. Ok. Ir con unos amigos a jugar y a comer sushi. Sushi. Terminar el DLC de Horizon. Ah, sí, yo lo tengo pendiente, pero no se me antoja tanto el DLC de Horizon. Bueno, empezar God of War para aprovechar el fotomodo. Ah, huevo. F0, weón. Oh, son de Atari. Fíjate que yo no soy tan fan del Atari, no. Sí, lo jugué y todo, y ahí lo tenía, pero realmente nunca me impresionó el Atari. La verdad sí fue hasta el NES, cuando realmente sí me atrajo mucho el tema de los videojuegos. El Atari lo jugaba y lo veía así nomás de lejitos, pero nunca me atrajo lo suficiente como para clavarme. Por más mal que eso se haya escuchado. Y luego lo malo es que ahorita el Atari, el que tengo, es el de maderita, nunca me acuerdo el número. Pero es el de maderita, pero lo tengo descompuesto, ya no prendo. Pues ni cómo jugarlo. Digo, ahí viene el Atari ese mini, no sé qué chingados vaya a ser. Es como una computadora que incluso corre juegos de PC sencillos. Pero la verdad es que no me atrae gran cosa. Ahí sí creo que le voy a hacer feo al Atari ese Linux eso. ¿A qué sabe la panocha con albur? No, pues con albur. Los virotes sí, cuando estuve en Guadalajara es como el bolillo de allá. Es básicamente un bolillo pero crujiente, ¿no? Básicamente es eso. Iconoclast. Ese lo quiero jugar, el Iconoclast. Lo tengo pendiente. ¿Qué onda, José Luis? Estamos en Switch. ¿Cómo puedes entrar? Ahí abajo en el stream, en la parte de abajo derecha, está el número del torneo. Con que lo pongas, ya puedes ingresar. El torneo está abierto hasta las 12, entonces no tienes chance de entrar. Se llama un transistor de tres pines a esos Ataris. Sí, seguramente es eso. Y seguro nomás tengo que cambiar una pieza, pero me da un poquito de hueva. La clave, mi estimado Plastic, está en el mismo stream, abajo a la derecha de la pantalla. Ahí está el número del torneo para los que quieran entrarle.
Casi seguro que el fantasma en este Mario Kart está súper nerfeado, porque pues me acuerdo que en el Mario Kart 64 siempre se robaba algo bien chingón, güey. Siempre se robaba una estrella, un rayo, güey. Aquí se robaba pura chingadera siempre, güey. Igual la estrella en este juego está súper nerfeada, súper nerfeada. Quedé en primero, eso es un milagro, güey. ¿Ya pudiste entrar? ¡Qué chingón, José Luis! Sale de Road Final. Disfruta el Splatfest. Ándale, Lex, provechito. Pum. Ah, se me hace que va a tocar el metro. Que no le hemos jugado el metro. No, ese Lex tiene estómago de titanio, güey. Ya comer cenar a esta hora está canijo. Pura grura en la noche. Y pura pesadilla me cae. Sí, casi no aumenta la velocidad de la estrella, está súper nerfeada. Aumenta muy poquito la velocidad. En Mario Kart 64 era una cerdada de la estrella. Está bien chido esta pista, cómo varía el paisaje dependiendo de la estación del año. Está bien verga eso. Otoño es muy bonito en esta pista. Aunque sea.
¿Alguno de ustedes ya vio Cobra Kai? No, yo lo quiero ver, pero no tengo YouTube Red. Y me da un poquito de codo pagar. De Mario Kart 64, como me acuerdo, sí, buenas buenas retas se ponían en Mario Kart 64, sobre todo en el modo de Battle de los globitos, estaba bien chingón. Me muero por cenar algo, pero no debo, tengo glucosa alterada en ayunas. No, pues ahí sí, cuidado, mi estimado. Sí, hay que andarse con cuidado, ya el cuerpo luego ya no aguanta chido. Si está buena Cobra Kai. Ah, si la quiero ver, pero. Te dan 3 meses gratis de entrada de. Ah, de YouTube Red. Ah, pues en una de esas sí me la aviento. El peor es que estoy seguro que se me va a olvidar quitar la tarjeta de crédito y me van a cobrar esa chingadera. Siempre se me olvida. La otra vez me pasó con pinche Xbox Live Gold. Me cagó la madre. Y nada más me llegó el pinche recibo y yo, puta madre. Lo bueno es que nomás fue un mes, no un año. Si no, si neta me hubiera emputado muy cabrón. Pero sí, ya quité la opción de autorrenovación porque se la pone por default, pinche macho culero, güey. Pone la autorrenovación por default. Y casi le pido. Güey, bomba, rayo, caparazón, todo, güey. Miren, ya voy en A Link to the Past. Ya voy a la mitad del manga. Ya me aventé todo Majora's Mask. Una tarjeta de prepago para YouTube Red. Es que ni siquiera, es que no quiero pagar YouTube Red, o sea, nomás quiero ver esa serie, no me interesa el demás contenido. O si tiene cosas chidas YouTube Red, digo. Según yo tiene unos shows ahí con YouTubers y demás, pero la verdad no me llama mucho la atención.
Ah, sí, pediste en la tienda en línea de Panini. Ahí vi que el Uroboros tuvo mala experiencia, ¿no? Con la tienda en línea de Panini. Que le mandaron un manga que no era. Creo que pidió uno de Berserk y le mandaron uno de Bleach. Es la única serie buena. Pues recomienden series de YouTube Red. Yo la verdad desconozco mucho de lo que hay en esos servicios. Casi no uso servicios de video. Por ejemplo, el Amazon Prime Video sí lo podría usar, pero porque tengo Amazon Prime, pero la verdad no sé qué hay ahí. Bueno, una vez me di una vuelta y eran películas medio viejonas, entonces no me llamó mucho la atención. Pero no sé si hay algo que valga mucho la pena por ejemplo, en Amazon Prime Video. Algo como exclusivo, original, tipo Netflix y sus series originales. Uy, ese pinche tazo siempre me da. No mames, ese glider de Bowser está increíble, güey. Ay, apenitas. Creo que se me iba a chingar esa tortuga. Quinto, quinto, quinto. Series de Amazon te recomiendo Mr. Robot. Sí, mucha gente me ha recomendado esa de Mr. Robot. Sí, dicen que está muy chida. Ya anunciaron temporada 2 de Cobra Kai. No mames, yo ni he visto la primera. También Uro está en DF, ¿por qué no fue por un manga a la tiendita de la esquina? Es lo que yo me pregunto, lo venden en todos los Sanborns. Yo conseguí ese manga en el Sanborns. No batallé, mucha gente me ha dicho que ha batallado para conseguirlo, pero yo la verdad no batallé. Había un chingo de copias. ¿Estás viendo una de monas chinas en Amazon? Que investigan la muerte de un profesor, órale. Puta, hay tantas pinches series que quiero ver, güey, y la neta ni me entiendo. Nomás somos dos. Ya salió el manga de Akira en Panini. Sí, vi que iban a sacar cosas buenas en manga y estos dudes. La neta, qué bueno que les está yendo bien a Panini, porque sí, cuando quebró Mundo Beat, yo creí que ya no iban a distribuir, que nadie se iba a animar a distribuir manga, y la verdad es que estos dudes sí lo están haciendo muy bien. Ay, cabrón, ya se escucha.
los truenos y los rayos, les va a llover bien cabrón ahorita, seguro. Ya muy adelante. Es lo malo de cuando nomás somos dos. No, pues ya va a acabar. Ya casi ni para qué le juego. Sí, ya. De anime, nada más te recomiendo Steins Gate. Ok. Se cumplió en tu capricho de ser Hunter x Hunter, órale. En tu primera victoria. Pero no mames, ¿por qué nomás estamos tú y yo, güey? Anime favorito, Saint Seiya. Definitivamente, y después Dragon Ball. Pero Saint Seiya sí me ultramama. Obviamente no todo Saint Seiya es bueno, pero... Bueno, casi en todos los animes, no todos los animes, todo en su totalidad son buenos, pero... Saint Seiya, sí, mis respetos. Caballero dorado favorito. Pues mi signo, soy Leo. Y la verdad es que Ayoria, como Leo, sí es un gran caballero. Malo si me hubiera tocado ser Piscis o Tauro. Aunque me hubiera gustado, digo, obviamente Cáncer como máscara de la muerte está culero, pero como Manigoldo, el de los canvas, ese es un pinche caballero dorado chingón. Sí. La verdad es que todos los caballeros dorados de los canvas están súper chingones. Ahí sí quieres ser todos los signos, güey, porque todos están tan vergas que quieres ser todos, güey. Pinche tortuga, le pegó el pene. Bomba.
armas. Pero en realidad sí no les culero. Lástima que los canvas ya no es no es canon. Yo creí que sí era canon los canvas. Ya te vas, Daniel, cuídate. Ya acabaste, ¿verdad? Yo también no sé cuántas pistas me faltan, ya debo estar por acabar. Camus Forever, dice. Camus es chingón, la neta. El Pisces de los Canvas sí es una verga, sí, güey. Ese Pisces está increíble, güey. Ese Pisces sí tiene huevos, güey. Los Canvas es canon, pero no lo quisieron terminar. Sí, eso estuvo muy culero. Digo, afortunadamente existe el manga, pero... pero el anime tan verga que estaba, güey, me dio mucho coraje, güey. Canal 5 traía de vuelta anime clásico este verano. Sí, 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 sí vi el comercial. Es que bueno. ¿Quién era Capricornio? Capricornio se llamaba... Chura de Capricornio. Pinche bomba, casi, güey. Casi mami. Sí, Shura era un gran caballero, güey. Muy, muy, muy... muy chingón. De hecho, los dos Capricornios de... tanto los Canvas como el normal... se parecían un chingo. Digo, todos... muchos sí se parecían, pero... sobre todo esos dos... creo que eran casi idénticos, güey. Tu waifu forever, Candy Candy, órale, eso sí es de sorprenderse, no sabía que alguien tenía de waifu a Candy. Esa serie de My Hero Academia no nunca la he visto, pero sí la he oído nombrar mucho en sitios.
Ya está empezando a llover, güey. Oigan, ¿y si vieron el trailer con doblaje de la nueva de los supercampeones? Yo todavía no estoy muy tan convencido, pero espero que se haga un buen trabajo. Nomás me saca de pedo lo de los nombres originales, porque durante mucho tiempo pues sí nos acostumbraron a que se hayan cambiado los nombres, pero creo que es cosa de costumbre nada más. Habrá que ver cómo les queda el doblaje por acá. La voz de Roberto, Hyuga y Benji son las mismas. Tampoco usted se puede cambiar el nombre, pero ¿qué se le va a hacer? Sí, y eso fue, lo del cambio del nombre fue por... Bueno, que dejaran los nombres originales fue por petición del creador de la serie. Que sí pidió que se respetaran los nombres originales. Ya sacan waifus como si fueran apps de Android. Pinches 30 waifus al día, sí, hay un chingo de... De waifus, güey, a lo pendejo. Película de estudio Ghibli, Adrián. Me imagino que te refieres a la película favorita. Creo que la habíamos dicho, ¿no? El Castillo Vagabundo, yo creo que es mi favorita. Castillo Vagabundo y luego Chihiro. Necesitas la waifu de Candy, Candy. Pues si tú quieres que Candy sea tu waifu, adelante. Pero nunca había conocido que alguien le atrajera a Candy. Bueno, no que Hime. Sí, también la princesa Mononoke me gusta. Y también me gusta la... ¿Cómo se llama la de la princesa? Princesa Kaguya, ¿cómo se llama? Esa se me hace espectacular visualmente, aunque la historia es súper triste, pero... Porco Rosso también. Pues es que es difícil decidirte por una de Ghibli. La verdad es que todas las de Ghibli son maravillosas. Ah, mira, ya acabé todas las carreras. Vamos a ver en qué clasificación quedé, güey. No mames, quedé en onceavo. A ver. Ganó el Draco, míralo, ¿no? A 205 puntos, está cabrón, güey. Y luego Fer. Chicán. Rocker DJ, el Sinue como siempre ahí rifándose. Fangon Man, Roll Funnel. Y mira, y el Roll Funnel se salió antes. Uy, me ganó el Chus.
Oh, andas poderoso, pinche chus, güey. La princesa que voy a te destruye al final. Sí, güey. El final de la princesa está cabrón, güey. No mames, güey. Yo la neta sí lloré bien cabrón con esa película. El Jeff John. Mim Javier. El Eddie ahí está en 14avo. Órale, pues nos fue bien. Diría, si uno aparece en esta lista, ya es ventaja. Fuimos 29 personas al parecer. 29 personas participaron en el torneo. La tumba de las luciérnagas. No, sí, esa sí es de espérate, güey. Esa sí. Sí está cabrón. ¿Quién falta de. ¿Quién falta de. De terminar pistas? O ya todos acabaron. Quedaste en 12avo, Julio. Está bien, te digo, mientras uno aparezca en esa lista está bien porque la lista nomás te da los primeros 20, los siguientes ya no te los lista. Vamos a unas ahí. Unas pistitas extra, ¿no? Antes de acabar el stream. Ahí para los que faltan. Circuito de Yoshi. Ese Mario de arriba que se ve bien bonito. Y ese pinche atajo siempre le tengo miedo, güey. Como no ves lo que hay atrás de la cascada, está medio cabrón calculado, güey. No sabía que te podían robar ítems, incluso si ya los traes equipados ahí. Por ejemplo, los caparazones, sí. No sabía que te los podían robar si ya los tenías rodeándote. Eso es nuevo para mí. Ay, chus, 3 estrellas. Ahí andas cayendo también, chavo. Uy, apenita, segundo. Las waifus ya son el principal atractivo de Japón.
elevaron el PIB en un 10%. Pues sí. En un 200. Muy bien, chavos. Pues una última, ¿no? Una última pistita. Y nos vamos. Que no elevan las waifus. I see what you did there. Uy, la de la minita. La última en primero, qué chingón, sin mí. Tú sí rifas. Por el otro lado, no mames, no, voy a quedar en último, no me lleva. Quedaste en quinto, muy bien. Vamos a ver nomás la, por última vez la clasificación para los que acaban de terminar. Entonces en primer lugar, no, pues quedó igual. Sí quedó igual. Ahí está. Not bad. Ahora todavía deben de estar participando, no sé si quedan algunos. Pero hasta las 12 ahí va a estar el torneo, entonces los que faltan, pues aprovechen. Muy bien, pues vámonos despidiendo, pero primero musiquita. Dejen cambiar este pedo. Ah, estoy bien. Tu esposa quedó en segundo lugar, qué chingón, güey. Representing a huevo, güey. Thank you.
Ya me acabo, mañana me acabo de leer el pinche manga, güey. Estos mangas están chidos como... cómo expanden la historia. Yo sé que no son canon, pero... tiene partes chidas de cómo expanden la historia de los Zelda. Por eso me gusta leerlos. Las noticias. Ah, lo de Bloodstain. A ver, pásenme el link del YouTube del video, ¿no? Para ponerlo rápido, a ver, que lo veamos juntos. El del Castlevania, digo, Bloodstain. Si lo tienen a la mano, porque ahorita no lo tengo a la mano el que me pasaron. Ah, espera, ya lo vi. Aquí está. Alguien lo puso en el Discord de Score, justamente. A ver, déjenlo, pongo acá en el stream. Déjenlo cargo. Espérese, señor. Ahorita nos platica, espérese. Déjelo pongo en pantalla completa. Bloodstain と Curse of the Moon というタイトルについて紹介させていただきます。まあ、そんなタイトル聞いたことないぞという方がほとんどだと思うんですけれども、Bloodstain と Ritual of the Night のキックスターターキャンペーンの中で、ストレッチゴールの一つとして設定されていた8ビットゲームというのがあるんですけれども、そちらのタイトルになります。こちらのタイトルですけれども、制作とですね、発売をですね、一緒にキックスターターで戦ってくれたインティークリエイツさんの方で行っております。キックスターターキャンペーンの中で一つ約束事がありました。それはですね、ある程度以上の金額をバックしてくれたバッカーの皆さんにこのタイトルのコードをですね、配るというものです。こちらの方はですね、これからになるんですけれども、公式ページでキックスターターのアップデートで。En el booth de Xbox promocionando su juego y los culeros ni siquiera le pusieron una silla. Estaba parado, ya se ve que estaba bien madreado. Pero es buen pedo en persona. Siempre trae un látigo en el booth. Uff, digo, sí se ve muy Shovel Knight, pero a ver. Ah, la verga, sí es Castlevania, no mames, güey. No mames, es Castlevania, güey. Ay, va a salir esta morra, güey. Qué chingón. Alfred, an alchemist seeking the Liber Logaeth. Órale, si vas a poder cambiar de personaje como en Castlevania 3, güey. Tiene un chingo de personajes, güey, son que ya van 4. Mira, ese se transforma en murciélago como Alucard, güey. Sí, güey, no mames, es Castlevania eso, güey. Ajá, y la rolita también, o sea, ¿qué más quieres, güey? No mames, ya me atrajo más este que el Bloodstain normal, güey. ¿Qué pedo?
No mames, y está bien chido que puedas cambiar en tiempo real el personaje, güey. Como en Bokio Hair, güey. Y cambias en chinga, güey. Uf, no mames, eso se vio bien Castlevania, su último. Bloodstained, Curse of the Moon. Sí, la C es muy de igualita a la de Castlevania, está muy cagado. No mames, ya quiero jugar eso ya, güey. 24 de mayo, güey, ya va a salir esa chingadera, hay que jugarla. Hay que bajarla. Hay que bajarla, amigos. Para jugarla. Inti Creates. Sí, había pedacitos que... Se ve que lo hicieron con el mismo motor gráfico de Shovel Knight y todos estos juegos. Pero no hay pedo, güey. O sea, sí se ve bien chido. No mames, ya me atrajo más ese juego que el otro. Qué cagado. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer, amigos? Y este ya tiene fecha. El Bloodstain ni fecha tiene, güey. Yo pensé que a Bloodstained lo iban a hacer así. Ojalá lo hubieran hecho así originalmente. Hubiera estado más cool. Hay que bajarla para jugar, la frase es... Chihuahua, Alex, ¿qué te digo? Pero sí. Sí hay que bajarlo. Ojalá... Uta, nomás que a ver si... Si se puede pagar por aparte o si no... Porque si se lo mandan nomás a los que han donado... A ver, aquí dice... One player, $9.99. Ojalá si lo saquen independiente y cualquier persona lo pueda comprar. Día 1. Ya está en Steam. Pero para preventa, ¿no? A ver. Pues yo estoy buscando en Steam y no encuentro nada, chavo. A ver, Steam. Bloodstain. Ah, sí, ya lo encontré. Disponible 24 de mayo. No dice el precio, pero pues sí, ya $9.99. Yo creo que va a estar como en... Aquí en México y unos 120 pesos, yo creo. Ah, pues una ganga, güey. Switch, Play 4, Xbox, PC, 3DS. No, pues salen todo, güey. No, ese sí hay que jugarlo, güey. Ese sí lo quiero apoyar para que veas. El otro no doné porque tenía dudas. Y qué bueno que no doné porque cada vez el otro se ve más culero, güey. No me convence mucho, la neta, lo que han mostrado del otro. Hasta en el refri va a estar, sí, seguramente, güey. Ya todo corre en los refris, güey. A ver, ¿qué pusieron en el Discord? Ah, mira, va a tener dos estilos de juego el... A ver, déjenles, pongo esta imagen. Mira, aquí dice que va a tener dos estilos de juego. El veterano, para experimentar una dificultad parecida a los viejos juegos. Ah, claro, tiene el backslash. El veteran style tiene el backslash, muy, muy Castlevania. Sí.
¿Quién está haciendo la música, mi estimado? Se podrá comprar hasta en el Oxxo y Coppel. Sale Luis, cuídate. Qué bueno que anduviste por acá. Things are more forgiving. Attacks don't know. Ah, pues está bien que tenga estos dos estilos y que sea opcional. Obviamente hay que jugarlo en veterano, pues sí, es para sentir ese estilo de Castlevania. No mames, si quiero jugar a esa madre. Pongo Bargate News de una vez. No, ya casi me voy, chavos. No, ahorita ya ando bien cansado, no manches. Sí, estuvo pesada la grabada. Pues muy bien, chavos. Vámonos despidiendo. Pues ya saben, si les gustan estos streams, ahí les encargo su follow al canal. Igual una suscripción nos ayuda mucho. Son 5 dolaritos al mes. Pueden suscribirse con su membresía de Amazon Prime o de Twitch Prime. Y tienen una para regalar una suscripción gratuita. Estaría cool. Y a ver la próxima semana, a ver la próxima semana que streameamos. Ahí tenemos cosillas pendientes. Y pásensela chido el fin de semana ahí. Jueguen cosas cool. ¿Qué es este video qué es? Ah, claro, ya. Sí. El behind the scenes. Sí, vi ese video. Con Yamane, ¿no? Sí, güey, Michiru Yamane se va a sentir como un Castlevania hecho y derecho. Pero sí, vámonos yendo, chavos. Se pusieron muy buenas las retas. Qué bueno que ahora sí los servidores de Nintendo funcionaron como debían. Pero vámonos yendo. Ahí seguimos en contacto en el Discord y en Twitter. Ya se las saben. Ahí los dejo con una rolita. Cuídense, ahí nos vemos la próxima semana. Pásensela chido.